Ok, este es el video número 117 del curso de proyectos, una serie de videos en donde aprendemos a crear aplicaciones utilizando herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, Gemini, entre otras. Ok, en el video anterior terminamos de crear el proyecto 6. Una aplicación que consistió básicamente en la gestión de tareas. Esa aplicación se creó utilizando el framework Web Flags. A continuación, empezaremos con un nuevo proyecto. Esta carpeta la vamos a cerrar. Nos vamos aquí al menú File y utilizamos el comando Close Folder o cerrar carpeta. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que crearemos es para este proyecto número 7 es una aplicación que va a permitir la gestión de un parqueadero. Voy a empezar a escribir aquí en pantalla. Listo, entonces básicamente tendremos sí una aplicación web para gestionar un parqueadero de vehículos. A ver, utilizaremos también el framework Flags para crear las vistas, las diferentes secciones de la aplicación. Activaré aquí la herramienta de texto. Tendríamos gestión, vamos a darle la G mayúscula, a ver, gestión de clientes, gestión de vehículos. Y dentro de vehículos tendríamos, por ejemplo, bicicletas. También estarían camionetas. Buses, motocicletas, entre otros. ¿Y por qué se distinguen los diferentes tipos de vehículos? Porque cada uno de ellos tendrá una tarifa por hora. Se puede establecer además una tarifa por minutos. Esa configuración será parte de la aplicación como tal. Ok, entonces serían motocicletas. ¿Qué otro tipo de gestión? Gestión de tarifas. Gestión de tarifas. Entonces, digamos, según el tipo de vehículo y podemos cobrar sea por hora, también por minuto. Y también combinar por tipo de vehículo. Esa sería otra operación que tendría la aplicación, gestión de tarifas. Y podríamos incluir, digamos, la gestión de roles. Entonces, ahí podemos colocar, digamos, el administrador. Administrador. Y el operario, esencialmente esos dos, operario, ese sería otro tipo de rol. ¿Cuál otro tipo de rol sería relevante para esta aplicación? El operario es el que básicamente trabaja en el parqueadero y se encarga de gestionar la entrada y salida de vehículos, entregar a cada cliente el recibo de entrada y cuando el cliente se acerque a sacar su vehículo, le cobre la tarifa correspondiente, el acumulado por el tiempo que permaneció en el parqueadero, el vehículo o los vehículos, porque un cliente podría llegar con varios vehículos al mismo tiempo y esos vehículos pueden quedar asociados al cliente como tal. También existe, digamos, el ingreso anónimo. El ingreso anónimo de un vehículo en donde el cliente prefiere no dar los datos personales, únicamente va a dar el número de la placa del vehículo. No todos los clientes van a tener un registro.
digamos que se podría catalogar, clasificar ese tipo de clientes como anónimos. Ok, entonces aquí podríamos hablar de uno que sería como un coordinador, otro tipo de rol. Este coordinador puede básicamente gestionar otros operarios, crear más operarios, porque cada operario tendría, digamos, consideremos aquí el horario como tal, el horario. Y cada operario evidentemente tendrá su respectivo usuario como tal. ¿Sí? ¿Qué otra cosa puede ser importante en el parqueadero? La gestión de fide la fidelización de clientes. Y ahí podríamos manejar fidelización de clientes a través de puntos. Esa es una parte, digamos, relevante. ¿Qué pasó aquí? A ver, se bloqueó la herramienta de escribir. Ahí pegó el texto. ¿Ya? Esa podría ser la funcionalidad inicial de la aplicación. Todo será bajo un ambiente web. Voy a escribir acá. Se utilizará un ambiente web con el framework Flags. Estamos hablando ya del proyecto número 7, ¿no? Que es un gestor de parqueadero. Y evidentemente ahí utilizaremos las distintas tecnologías web como HTML, CSS y JavaScript. JavaScript. Perfecto. Y para el almacenamiento podríamos utilizar SQL Alchemy. Y uno de los conceptos importantes que utilizaremos bajo SQL Alchemy es el de almacenamiento independiente del gestor de base de datos. Por ejemplo, podríamos incorporar una base de datos SQLite, SQL Server, MySQL, cualquier, digamos, servidor de base de datos. SQL Alchemy nos va a permitir hacer transparente ese acceso a la base de datos. No nos preocuparemos por los particulares de cada gestor. Esa es una ventaja gigante. Entonces, estamos aprendiendo a crear un sistema de información que va a ser la gestión de un parqueadero junto al manejo de herramientas de software para su elaboración. Perfecto. Otras consideraciones para este proyecto las revisaremos en el siguiente video.